oscuridad, con su cetro en la mano, espera la llegada de sus hermanos etíopes que han viajado desde África hasta el último santuario de la Papa en Cusco, Perú, para intercambiar con ellos los métodos de conservación, producción y consumo de su cultivo ancestral, la papa. Como de costumbre, todo inicia con el pago a la Madre Tierra, la Pachamama. El chamán entrega hojas de coca a sus hermanos etíopes. Consumada la ceremonia ancestral, se da inicio al intercambio de saberes. Las comunidades del Parque de la Papa comparten con África su proyecto de conservación biocultural, los usos que dan a la papa nativa y su respuesta a la inseguridad alimentaria y al cambio climático. El Parque de la Papa está situado en un área conocida como Microcentro de Origen y Diversidad de la Papa, uno de los cultivos más importantes en la dieta humana y especialmente arraigado en la cultura de los pueblos quechua. El objetivo del parque es aunar esfuerzos para la protección de las variedades nativas de papa, su conocimiento tradicional, mejorar el mantenimiento de la producción agrícola y garantizar su seguridad alimentaria. El parque, que cuenta con el apoyo financiero del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, responde a los actuales desafíos de pérdida de recursos causados, entre otros factores, por el efecto del cambio climático. Ahora el cambio climático, casi 10 a 5 años, el tiempo casi no es como antes. Ese tiempo había verano, otoño, invierno, esa estación. Ahora esas estaciones casi no llegan o no rotan lo mismo. No hay que llegar en algo para que haya que ni con un pas, hatan parte con un para que haya que pampan con un más tarde ya afectamos. Y hatan pero man hay de con un más un comora. Pampan pero más tarde afectan si casa con un chakiri pero fracto no era poco mira está si cacharín si man hatan pero Es un mensaje claro a todos los países del mundo de que frente al cambio climático y la crisis mundial de alimentos, existen opciones locales capaces de crear sistemas que contribuyen al uso de la biodiversidad como una reserva importante para los cambios que se avecinan. Actividades como estas en 11 países ya cuentan con el apoyo de la comunidad internacional a través del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado. Su nombre es Ruca. Es una planta indicador para la siembra de papa. Cuando flora así, flor ancha, es la siembra buena para más temprano, ¿no? Pues así un poco machucada, así para la siembra mediana. Un poquito así juntado ya para la siembra tarde. Las innovaciones y las prácticas tradicionales quechua de conservación están vivas en el parque. Hasta el momento se han recuperado 410 variedades de papa de muy buena calidad que han sido repatriadas desde el Centro Internacional de la Papa y distribuidas a los comuneros. El tratado reconoce esta enorme contribución de los agricultores y de las comunidades locales e indígenas, y en particular la que se realiza en los centros de origen como aquí en Perú.
Los habitantes del Parque de la Papa desarrollan otras actividades complementarias como la artesanía, el tejido de lana virgen y la preparación de champús y comidas. El tratado promueve el intercambio de conocimientos entre los pueblos, ya que todos dependen en gran medida de los recursos fitogenéticos que proceden de otros lugares. La cooperación entre agricultores indígenas del Perú y Etiopía que se hace en el Parque de la Papa tiende puentes entre esos sistemas de conocimientos ancestrales, fortalece la soberanía alimentaria y mejora la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en una era de cambios climáticos. El 70% de las tierras agrícolas etíopes situadas por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar se consideran aptas para el cultivo de la papa. En las montañas del país africano vive el 90% de su población y la papa podría contribuir de manera considerable a su seguridad alimentaria. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, a través de su Fondo para la Distribución de Beneficios, está apoyando actividades de conservación de alrededor de 1.200 papas nativas. Esta colaboración entre la conservación in situ y la conservación ex situ ha creado un tipo de conservación dinámica para crear un proceso mucho más fortalecido que favorece tanto a las comunidades como al Centro Internacional de la Papa. La seguridad alimentaria y la interdependencia a escala mundial respecto a los recursos fitogenéticos son la clave para garantizar un futuro libre de hambrunas y disminuir el riesgo de desastres naturales. Con el Tratado Internacional y su mecanismo multilateral de intercambio de recursos y distribución de beneficios entre los países, estamos mejor preparados que nunca.